Bienvenidos a una clase de la Unidad Educativa Raúl González Astudillo, La Providencia, Matemática, Quinto A. Muy buenos días, mis amores. Hoy les presentamos la multiplicación de hasta tres cifras. Pero, ¿cómo se realiza la multiplicación por tres cifras? Es momento de aprenderlo. Iniciemos. Multiplicaremos 6.952 por 346. Lo primero que haremos es multiplicar las unidades del segundo factor, que es 6, por cada una de las cifras del primer factor, de derecha a izquierda. Comencemos. 6 por 2, 12. Ubico el 2 bajo las unidades que estamos multiplicando y llevo 1. Continuamos. Hacia la izquierda. 6 por 5, 30. Más 1 que llevaba, 31. Ubico el 1 y llevo 3. Seguimos, 6 por 9, 54, más 3 que llevaba, 57, ubico el 7 y llevo 5. Y finalmente multiplico 6 por 6, 36, más 5 que llevaba, 41, lo ubicamos. Continuamos multiplicando las decenas del segundo factor por cada una de las cifras del primer factor, de derecha a izquierda. Iniciemos. 4 por 2, 8. Ubico el 8 bajo las decenas que estamos multiplicando. Continuamos. 4 por 5, 20. Ubico el 0 y llevo 2. Seguimos. 4 por 9, 36. Más 2 que llevaba es igual a 38. Ubico el 8 y llevo 3. Luego tenemos 4 por 6, 24. Más 3 que llevaba, 27. Lo ubicamos. Ahora es el turno de las centenas del segundo factor por cada una de las cifras del primer factor. Tenemos 3 por 2, 6. Ubico el 6 bajo las centenas que estamos multiplicando. Seguimos con el 3 por 5, 15. Ubico el 5 y llevo 1. Continuamos con el 3 por 9, 27 más 1 que llevaba 28. Ubico el 8 y llevo 2. Finalmente tenemos al 3 por 6, 18, más 2 que llevaba, 20, lo ubicamos. Finalmente, sumamos los productos parciales y obtendremos el producto total. El producto total es 2.405.392. Recordemos algunos pasos para resolver problemas con facilidad. Comprender el enunciado y la pregunta que se plantea. Pensar en qué operación hay que realizar. Realizar las operaciones. Y finalmente, comprobar que la respuesta es correcta. Procedemos a escribir nuestro resumen de la clase sobre la multiplicación de hasta tres cifras. Muchas gracias por su atención, mis amores, y recuerden, estamos para ayudarlos. Bendiciones.